La segunda ley de Newton, F igual a M por A, combinada con una fuerza recuperada, conduce a un movimiento que se repite a sí mismo en iguales periodos de tiempo, produciendo lo que se conoce como movimiento armónico. Voy a contarles una anécdota. No estoy seguro de que la anécdota sea cierta, pero yo se la voy a contar de todas formas. Se refiere a nuestro viejo amigo Galileo. Un día, cuando Galileo era un hombre joven en Pisa, asistía a una misa en el Duomo. El Duomo es la magnífica catedral de Pisa, cuya torre de campanario es la célebre torre inclinada. En el Duomo hay una lámpara que cuelga del techo mediante un largo cable. Precisamente ese día la lámpara estaba balanceándose, seguramente la acababan de encender. Y Galileo, por ser Galileo, observó algo sobre la lámpara que nadie hasta entonces había observado. Notó que cada oscilación completa de la lámpara tenía lugar en el mismo tiempo exactamente. Cuando la lámpara primeramente comenzó a oscilar y tenía que describir arcos grandes, se movía rápidamente. Más tarde, cuando la oscilación había disminuido y el arco que describía era más pequeño, iba más despacio. Pero el tiempo total de cada oscilación completa era siempre exactamente el mismo. ¿Cómo lo determinó? Bien, calculó la duración contando sus pulsaciones. Yo me he preguntado cómo es que, habiéndose dado cuenta de que estaba haciendo un gran descubrimiento, su pulso no empezó a correr y estropeó las mediciones. Por si acaso, él calculó la duración de su pulso. Cada oscilación completa de la lámpara habría durado de 5 a 6 segundos y él tendría que observar el recorrido de muchas, muchas oscilaciones completas cuando el movimiento se hacía cada vez más pequeño, contando sus pulsaciones cada vez para asegurar que cada oscilación tenía lugar en el mismo periodo de tiempo. El sermón debía ser muy aburrido. La lámpara aún sigue allí, en el Duomo, en Pisa. Se llama la lámpara de Galileo y por unas cuantas liras compran una postal de ella a los emprendedores vendedores callejeros una vez que salen a la pieza. Habrán visto que la anécdota es bastante buena. Lo único que no marcha bien es que, según los archivos de la iglesia, la lámpara no fue instalada hasta 10 años después de la muerte de Galileo. Pero Galileo hizo ese descubrimiento y fue extremadamente importante, porque acababa de descubrir que el péndulo podía ser usado como un sistema para medir el tiempo. Y de hecho su descubrimiento dio como resultado el invento de los primeros relojes de precisión. El tipo de movimiento que él estaba estudiando se llama movimiento armónico simple. Este simple peso, oscilando arriba y abajo, colgado de un simple muelle, repite su movimiento una vez cada segundo. A medida que pasa el tiempo, su movimiento va disminuyendo y sus desplazamientos se hacen más cortos. Pero sigue tardando exactamente un segundo en cada ciclo. Es un aparato perfecto para llevar la cuenta del tiempo, y su movimiento se llama movimiento armónico simple. Llevar el compás tiene una connotación musical, como la tiene la palabra armónico. Esto no es un accidente del lenguaje. Los instrumentos musicales comparten una propiedad especial con los pesos oscilando. Ambos generan vibración a una cierta frecuencia, la que produce cierto tono o nota. Eso no cambia cuando el movimiento decrece. En la producción de una nota musical entran en juego muchos factores: la longitud de la cuerda de un instrumento, el tamaño y la forma del mismo, la técnica y la destreza del músico para tocarlo. Sin embargo, en la física de la música hay un factor que nunca varía. Una vez que se ha dado una nota, el tono del sonido permanece igual, aun cuando disminuyan las vibraciones. ¿Por qué el tono permanece constante? En el lenguaje de la mecánica clásica, la F en la ecuación de Isaac Newton, F es igual a masa por aceleración. En una determinada posición, todas las fuerzas están equilibradas. Sin embargo, cuando el muelle está estirado, tiende a tirar de la masa hacia su posición original. Cuanto más se desplace la masa, mayor será la fuerza que tira. El mismo principio funciona a la inversa. Cuando el muelle está comprimido,
trata de empujar la masa hacia su posición original. Cualquiera que sea la dirección en la que se mueva la masa, aparece una fuerza para oponerse al desplazamiento. La combinación de esta fuerza y la inercia de la masa será la clave para llevar cuenta del tiempo. En cada punto de su movimiento, la fuerza neta es proporcional y de dirección opuesta a la distancia x desde la posición de equilibrio a la masa. La ecuación es F igual a menos KX. El valor de K depende de la rigidez del muelle. En la cultura occidental, pocas cosas gobiernan la vida humana con tanta firmeza como el interés mecánico por el tiempo. Aunque el avance de la tecnología permite a la gente tener más tiempo libre, parece existir una necesidad constante de instrumentos cada vez más precisos para medir el tiempo. La preocupación por el tiempo no es un fenómeno del ritmo frenético del siglo XX. Se desarrolló gradualmente, hora a hora, todos los días, durante miles de años. Sin embargo, la precisión en el tiempo llegó relativamente tarde en la historia. Llegó con el principio físico del movimiento armónico. Y a lo largo del camino, y a través del tiempo, el movimiento armónico se convirtió en el único medio de precisión para medir el tiempo. Pero ya es hora de volver al principio. ¿Cómo se desarrolló el concepto de tiempo? Probablemente presenciando los ciclos de la naturaleza. El cambio de las estaciones. Quizá cayendo en la cuenta de los ciclos anuales del Sol o mensuales de la Luna. Muchas de las antiguas civilizaciones construyeron monumentos que sugieren un conocimiento de los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y la Tierra. Estas estructuras marcaban el paso del tiempo a gran escala. En los primeros calendarios se notan los esfuerzos por dividir los ciclos anuales en periodos más cortos. Los relojes de sol dividían el día a menos que estuviera nublado. Unos 500 años más tarde de la aparición del reloj de sol, los egipcios desarrollaron el reloj de agua. El goteo del agua revelaba la línea sucesiva en el interior de un cuenco de alabastro. Durante siglos este diseño no sufrió variaciones hasta que unos artesanos chinos lo mejoraron, agregándole unas cazoletas sobre una rueda y un trinquete. Cuando Marco Polo trajo la noticia de Oriente, los relojes semimecánicos gozaron de considerable popularidad en la Europa del siglo XIII. Desgraciadamente, los inviernos europeos helaban los relojes de agua y hacían que el tiempo se quedase quieto. Los relojes de arena no se helaban. Sin embargo, debido al volumen de la arena, tales relojes se utilizaban solo para medir intervalos cortos de tiempo. En esta época aparecieron los primeros relojes mecánicos. Tenían partes móviles, incluyendo poleas, pesas, ruedas de escape, engranajes y trinquetes. Frecuentemente eran piezas ornamentales de delicada artesanía y siempre su precisión variaba de acuerdo con la pericia del fabricante y la calidad de los materiales de que disponían.
Los primeros relojes mecánicos suponían una considerable mejora, pero el tiempo todavía no era algo que la gente pudiese contar con exactitud. La longitud de una hora dependía del reloj que se emplease para medir el tiempo. El día sigue a la noche. Una estación a otra. Un año sigue a otro año. Los movimientos sin fin de la Tierra, siguiendo las inexorables leyes del universo mecánico, marcan el tiempo perfecto. Cada reloj hecho por la mano del hombre es un intento de imitar la precisión de la naturaleza. A pesar de lo ingenioso que fueran los antiguos relojes de agua, los de arena y los mecánicos, fracasaban en medir el tiempo con precisión, al menos por periodos largos. ¿Por qué? Porque olvidaron imitar un aspecto esencial del reloj de la naturaleza, el ciclo. El tiempo y la naturaleza son cíclicos. Día y noche, invierno y verano. Los ciclos se suceden a sí mismo indefinidamente. Desde una célula microscópica a la rotación de las galaxias, la naturaleza se repite en oscilaciones. Hay ciclos naturales. El latido del corazón humano. El ritmo helado del glaciar que avanza y retrocede. Y hay tal vez ciclos menos naturales, como las alzas y las bajas de la economía, y otras cosas que tienden a levantarse y a caer. Sin embargo, estos ciclos no operan bajo las mismas leyes que gobiernan al reloj de la naturaleza. No oscilan con precisión natural. Les faltan los intervalos precisos que se repiten por siempre de acuerdo con una ley inexorable de la naturaleza. Las imitaciones humanas del gran reloj de los cielos están basadas en una ley distinta, pero igualmente inexorable. La ley más inexorable en la mecánica es F igual a M por A, en la que A es la segunda derivada de X. En el movimiento armónico simple, la fuerza proviene del propio desplazamiento X, F igual a menos KX. Juntas, estas dos ecuaciones dan la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple. Esa ecuación diferencial se refiere no solo al caso de una masa en un muelle, sino a cualquier sistema físico que al ser perturbado tiende a recuperar su posición de equilibrio con una fuerza proporcional a la perturbación sufrida. Por ejemplo, la presión del aire en un tubo de órgano, el ángulo de un péndulo, la flexión de un diapasón o la rotación de una cuerda de reloj. Esos sistemas y muchos otros adoptan oscilaciones armónicas. Esas oscilaciones pueden ser demasiado rápidas para ser vistas, al menos bajo condiciones normales, o demasiado lentas para esperar a verlas. O ellas pueden ser de cualquier otra frecuencia, alta o baja. Sin embargo, independientemente de la frecuencia, cada una de ellas puede ser representada por la misma ecuación diferencial. La ecuación diferencial se resuelve por la técnica tradicional de la conjetura. Hace mucho tiempo, alguien conjeturó que la solución puede ser una función seno. Fue una conjetura consecuente porque el movimiento de una masa oscilando en un muelle recuerda al movimiento de la sombra de una partícula moviéndose con movimiento circular uniforme. Por eso, la idea de conjeturar una función seno pareció bastante natural. En este caso, una función seno con una amplitud A y una frecuencia angular omega. Pero si eso es X, ¿es su segunda derivada igual a menos K dividido por M y multiplicado por X? La respuesta es afirmativa si se elige omega correctamente.
Para el caso de la masa en el muelle, la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de K dividido por M. Cuanto más rígido sea el muelle, mayor será la frecuencia. Cuanto mayor sea la masa, menor será la frecuencia. Pero sea cual sea la frecuencia, depende de las propiedades mecánicas del conjunto, tales como la masa y la constante del muelle. El tiempo requerido para hacer un ciclo completo no depende de la amplitud de las oscilaciones, representada por A en la ecuación de X. Así aún, cuando disminuyen las oscilaciones, los osciladores armónicos mantienen constante su periodo. La frecuencia se mide en radianes por segundo. Hay 2π radianes en cada ciclo completo. Igualmente, en el gran reloj del cielo, cada ciclo está dividido en radianes, como si el universo fuera un enorme círculo. Hasta un cierto punto, lo es. Las naturalezas del movimiento circular uniforme y del movimiento armónico simple están íntimamente relacionadas. Cada reloj, en su intento de duplicar los ciclos de la naturaleza, es una mera sombra del reloj cósmico. Al igual que el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple, en su naturaleza tienen formas parecidas, la energía potencial del movimiento armónico se puede visualizar como una curva con el perfil de un tazón. ¿Por qué este perfil? Debido a la ley de la fuerza y a la definición de energía potencial. La bola comienza con alguna energía potencial. A medida que rueda hacia el fondo, la energía potencial se convierte en energía cinética. Cuando rueda hacia el otro lado, la energía cinética vuelve a convertirse en energía potencial. Pasando el tiempo, hay un continuo intercambio entre energía cinética y energía potencial. Pero a pesar de que tanto la energía potencial como la energía cinética están cambiando constantemente, la energía total es siempre constante. Cuando un oscilador armónico es perturbado, la perturbación produce una fuerza que lo empuja de nuevo a la posición inicial. Allí la fuerza es cero, pero la inercia lo mantiene en movimiento hasta que la fuerza de recuperación lo detiene y lo hace retornar nuevamente. Esta es la esencia del movimiento armónico. Un oscilador armónico simple. Si fuera realmente simple, continuaría para siempre como una máquina de movimiento continuo. Pero los osciladores reales no son simples, siempre actúan otras fuerzas, rozamiento, resistencia del aire, etc., que tienden a ralentizar sus movimientos. Ese es el motivo por el cual, de vez en cuando, se debe dar cuerda a los relojes o cambiar sus pilas. El rozamiento convierte la energía en calor. Esa energía debe ser reemplazada para mantener el reloj en funcionamiento. Pero incluso cuando la cuerda del reloj se va acabando, el periodo de tiempo para cada uno de sus ciclos permanece constante. Este hecho fue descubierto en primer lugar por Galileo Galilei. Su oportuno descubrimiento, que fue un buen paso en el perfeccionamiento de la medición del tiempo en el Renacimiento, fue resumido en dos nuevas ciencias. En este trabajo, Galileo observó que un péndulo tarda el mismo tiempo en completar cada oscilación, aunque su movimiento esté extinguiéndose. También observó Galileo que todos los péndulos de igual longitud oscilan con la misma frecuencia, independientemente de sus masas. Por supuesto, Galileo, que descubrió la ley de caída de los cuerpos, se dio cuenta de que un péndulo es igualmente un cuerpo que cae.
Si todos los cuerpos caen con el mismo ritmo, independientemente de sus masas, entonces todos los péndulos de igual longitud deberían oscilar con el mismo ritmo independientemente de sus masas. ¿Por qué el periodo de un péndulo no depende de sus masas? Isaac Newton contestó a esa pregunta. Gracias a la ley de caída de los cuerpos de Galileo, Newton se dio cuenta de que todos los objetos caen a la superficie de la Tierra con la misma aceleración constante. Entonces, desde un punto de vista conceptual, vio la conexión, por ejemplo, entre péndulos de masas diferentes y cuerpos cayendo libremente. La fuerza de gravedad, que depende de la masa del péndulo, puede anular la masa en la ecuación F igual a M por A. En cierto sentido, utilizando péndulos de diferentes masas, Newton puso a prueba la ley de caída de los cuerpos sin la ventaja del vacío. Gracias a Newton, se empiezan a percibir de modo distinto no solo la física, sino la propia naturaleza del tiempo. Con los osciladores armónicos, los relojeros fueron capaces de aportar precisión y uniformidad en la medición del tiempo. Una hora en Cambridge llegó a durar exactamente lo mismo que en Venecia. La precisión demostró ser una bendición para los navegantes. Para determinar longitudes geográficas necesitaban llevar un reloj preciso que diera con exactitud la hora de Greenwich, Inglaterra, que es el punto de longitud geográfica cero. Los navegantes podían conocer la hora local a partir de la posición del sol, y comparándola con la hora de Greenwich, podían determinar la longitud geográfica de su posición. Pero un error de solo un minuto podría alejarles muchas millas de su ruta, o incluso que se perdiesen en el mar. El mismo movimiento armónico que regula la precisión de un reloj del abuelo es el principio que sustenta la precisión de los modernos relojes de cuarzo, en los que millones de oscilaciones por segundo marcan la hora con increíble precisión. Armónico se puede encontrar en una enorme variedad de fenómenos físicos. Entenderlo ayuda a explicar los sutiles principios unificadores que gobiernan el universo. ¿Recuerda nuestra charla sobre la estabilidad? Para que un objeto esté en equilibrio estable, no debe actuar ninguna fuerza sobre él. Pero además, si yo lo desplazo, eso debe producir una fuerza que lo empuje de nuevo hacia donde estaba. Lo que hemos estudiado hoy es el movimiento de un objeto en posición estable. Ya se trate de una masa en un muelle, de un péndulo o de una bola rodando. Si desplaza un objeto de su posición estable, ejecuta un movimiento armónico simple. Cuando yo era estudiante, estudié los osciladores armónicos simples igual que ahora ustedes. Yo tuve que darle duro a los senos y cosenos porque era la única forma de aprobar el curso. Pero no entendía para qué valían. Me parecía que eran más ejemplos de poleas y planos inclinados. A medida que el tiempo pasaba, comencé a ver más y más ejemplos de sistemas completamente diferentes, cada uno siguiendo el mismo movimiento armónico simple. No solo muelles con masas y péndulos, sino
tubos de órgano, circuitos eléctricos e incluso átomos en un retículo cristalino. Y entonces empecé a comprender. El movimiento armónico simple es la respuesta de la naturaleza al estímulo sobre cualquier sistema en equilibrio estable. Por eso es tan importante. Pero ese no es el final de la historia. Es solo el principio, como veremos el próximo día. Una fuerza lineal de recuperación F igual a menos KX conduce a un movimiento armónico simple cuando se introduce en la segunda ley de Newton. La solución de la ecuación diferencial es la distancia desde la posición de equilibrio representada por esta ecuación. X igual a A por seno de omega por T, donde A es la amplitud del movimiento.